Bueno, aquí hago corregir un ejercicio que realizamos con los sextos básicos, ¿ya? El problema más que se ve, chiquillos, es de que estamos ejecutando mal algunos ejercicios, ¿ya? Y son ejercicios que son fundamentales para adelgazar la pared abdominal, ¿ya? Yo les voy a mostrar los dos ejercicios que nosotros en las clases yo he observado que tenemos un poco de mala ejecución, ¿ya? Aquí vamos a mostrar cómo se realiza, ¿ya? Así que, por ejemplo, podemos tener una superficie plana, la alfombra con mi departamento, una toalla y una frazada. ¿Qué ejercicio nos estamos equivocando? Por ejemplo, cuando yo estoy con los antebrazos, apoyo, ¿ya? Y estamos haciendo extensión completa de la pierna, una extensión completa también de la rodilla. Yo flexo y extiendo, sin tocar el suelo, ¿ya? ¿Qué error estamos viendo en las clases? Esto. Ustedes hacen así, con el pataleo de bebé, ¿ya? O se quedan ahí, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer, esta semana, vamos a hacer 15 repeticiones al día, ¿ya? ¿Por qué vamos a hacer poquitas? Porque nosotros tenemos que entrenar ese músculo, ¿ya? Que ese músculo también recuerde también cómo se ejecuta, ¿ya? La memoria motriz también. Entonces nosotros tenemos que realizarlo bien. Por ejemplo, yo estoy en esta postura, ¿ya? Extiendo en el aire, flexo, llevo hacia mi pectoral, extiendo, ¿ya? Siempre en el aire, chiquillo, ¿ya? ¿Cuántas repeticiones? 15. Aquí vamos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ese es el primer ejercicio. Recuerden que son dos, ya que estamos viendo un poco de dificultad. El segundo es muy fácil, pero también estamos cometiendo un error, ¿ya? Porque estamos trabajando más piernas que la pared abdominal. Y esto es trabajo completo, piernas y abdomen. ¿Cierto? Que nosotros llamamos los abdominales en paralelo. Por ejemplo, yo extiendo la pierna izquierda y la pierna derecha, sin tocar el suelo. 15 repeticiones, ¿ya? Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15. Ese es correcto, la correcta ejecución. ¿Qué hacen ustedes? Algunos se equivocan, hacen esto. Entonces yo puedo estar todo el día haciendo esto, ¿cierto? Porque es muy fácil. Nosotros tenemos que extender la rodilla, igual que el otro ejercicio. Extender, me apoyo con el antebrazo, ¿cierto? Y extiendo, como pataleo. ¿Ya? Súper fácil. ¿Ya? 15 repeticiones cada una. ¿Ya? Así que espero que lo realicen en la casa para que la próxima clase lo realicemos bien los que siguen. Así que nos vemos.